¿Qué tal, chicos? Soy Gerier, bienvenidos a un episodio de Slay the Spire. Como siempre, todos los días, en este canal, vuestro favorito, Only Indies. Y en mi canal de Twitch, abajo en la descripción. Dejadme un follow, ¿vale? Suscribiros, esas cosas, yo qué sé. Vamos a jugar, ¿vale? Me apetece. Blindado. Silenciosa. Defectuoso. Voy a jugar con el defectuoso. Con Quervot. Para mí será Quervot de aquí para siempre. Los enemigos normales tienen movimientos y habilidades más desafiantes. Vale, vamos allá. Transformar una carta de tu mazo. Tres pociones. Una maldición a cambio de una carta rara y agregarla al mazo. A ver, maldición podríamos quitarnos aquí, pero ¿a qué precio? A ver, maldición podemos quitarnos en cualquier evento. Quizá en estos tres eventos nos pueda quitar una maldición. Pero a ver, ¿qué más hay? Reliquia inicial. Elegir y transformar puede estar muy bien, porque podríamos sacrificar un golpe a cambio de algo especial. Igual nos puede tocar algo muy bueno, transformando. Estoy entre elegir la carta rara o transformar una. Elegir una carta rara puede darnos cualquier carta. Y una carta rara, pues evidentemente una rara, pero a cambio de una maldición. Voy a quedarme la carta rara. La carta normal, perdón. Voy a sacrificar el golpe. Caos. No está nada mal. Mejorada vale cero, ¿verdad? Ah, no. Nos da dos orbes por uno de maná. Está muy bien. Vale, a ver, descansos. Por la izquierda tenemos tres. Y tres élites, además. Es un buen camino, porque tenemos pocos enemigos, lo cual no recibiremos mucho daño. Tenemos tres élites, justo uno antes de cada hoguera. Me parece un buen camino el de la izquierda. El único problema es que no hay comerciante, solo muy early. Un comerciante muy early. Por la derecha. Tenemos el potenciado. Pero no hay ningún hoguera entre uno y otro. Voy por la izquierda. A ver qué tal, vamos por la izquierda. Un orbe al azar, un calambrazo y una defensa. La oscuridad es muy buen orbe, sobre todo si tenemos loop. Me gustaría que este muriera. Gracias. Vale, pues toca defenderse. Nos comeremos 7, no pasa nada. Vale, está muerto. Ok. No está mal. Enfriar es una buena carta. Una escarcha por cada enemigo en combate. Además, si la mejoras es innata, ¿no? Sí. Por cada enemigo en combate. En el primer piso, a ver, no nos va a rentar tanto, porque tampoco hay muchos enemigos múltiples. Pero a partir del segundo podemos hacer un mazo de escarcha. Voy a enfriar carta a coste cero. Mejorar una carta, obtener las tenazas deformadas. Creo que darme las tenazas deformadas porque me las voy a quitar en la tienda que viene a continuación. Las tenazas deformadas mola muchísimo, es muy buena carta. Te permite mejorar una carta de tu mano en cada turno, ¿vale? Que te dura todo el combate, evidentemente. Me las voy a llevar, fíjate. Lo malo es que cuando juegas una carta, mientras la tengas en la mano vas perdiendo vida. Pero bueno. No hace falta jugar más. Podría haber descargado el relámpago. Voy a defenderme. ¿Debería descargar el relámpago? Creo que sí. Vale, calambrazo. Me mejora el golpe y me defiendo de todo. Y el próximo turno, si no me viene el weather este. Yo le llamo weather. Vale. Ok. Ruido blanco, cuerpo reforzado, consumir. A ver, ruido blanco es un poder gratis. El problema, que puede que no sea del todo óptimo ahora mismo. Es una carta que te puede dar o un poder muy bueno, que te valga para un élite o un jefe, o no. Puede ser un poder innecesario, que más bien sea una molestia en tu mazo. Cuerpo reforzado, sin embargo, es una tremenda carta de defensa. Y consumir es muy buena también. Cuerpo reforzado me puede venir muy bien para aguantar. Mientras carga, por ejemplo, una oscuridad. Mientras vamos haciendo daño con los relámpagos. Creo que me da el cuerpo reforzado. Tengo que ir a por esta tienda, ¿vale?
Espero no perder mucha vida con el dolor. Tengo que jugarlo todo. Vale, doble descarga, seguro. Golpe, golpe. Vale. 6, 6 son 12. 12 y 3, 15. 9 y 8, 17. No le mato, ¿no? No, no le mato. Vale, mejor puedo hacer calambrazo, poner esto delante y descargarlo. Bien. Bucle, cabeza fría, ambas me encantan. Creo que me voy a llevar bucle porque tengo muchos, mucho ciclado de orbes. Sobre todo teniendo caos. Voy a llevar loop, ¿vale? Y aquí nos vamos a quitar la maldición, supongo. Descarga estática es muy buena. Campo de fuerza. ¿Tengo poderes con campo de fuerza? Tengo loop nada más. Sería un campo de fuerza de 3. Localizar es muy buena carta. Lo primero que voy a hacer es quitarme el weather. Y con lo que, con el oro que me quede, me podría llevar localizar. Localizar aumenta el daño de los orbes. ¿Vale? O sea, lo que es bloquear. No sé por qué se llama bloquear. En inglés es lock, fijar. Y lo que hace es que el enemigo recibe, creo que, un 50% más de daño de orbes. Está bastante bien. De hecho, me la voy a llevar. Es una buena carta. Vale, tenazas. Golpe. Está bien comer dos, ¿no? Sí. Mira, enfriar me viene muy bien. A ver, puedo hacer caos, bucle, enfriar, cuerpo reforzado. A ver, me quiero defender de todo. Con cuerpo reforzado me defendería de todo. Con esto son 6 de defensa. Seis y siete son 13. Puedo, sin embargo, puedo descargar uno. Vale, un plasma está muy bien. Vale, creo que sí está bien. Comer 4. Me defiendo de todo. 4 y 2, 8. Los desorientados me van a fastidiar, ¿verdad? Este está muerto. Y me defiendo de todo con defender. ¿Tengo prisa? ¿Puedo tirarme un calambrazo realmente? Sí. Lo bueno es que con loop ahora esto me va a dar 2 de energía. No me da 2 de energía si tengo loop doble. ¿Por qué no me da 2 de energía? Pregunto. A ver, al comienzo de tu turno, usa la habilidad pasiva de tu siguiente orbe 2 veces. Ah, tu siguiente orbe. Vale, vale, vale. Creí que era de los 2 orbes. Perdón, fallo mío. Sino que del siguiente 2 veces. Está bastante bien. O sea, conviene tener la escarcha delante, ¿vale? Como el loop. Golpe, golpe. Defendemos todo. Voy a tardar en matar a este élite, pero creo que lo haremos de la forma más segura posible. Caos mejorado no me renta, porque es que no quiero quitarme la escarcha. Pero está mejorada. No quiero quitarme la escarcha porque me está ayudando a defenderme. Pero me puede venir algo muy bueno aquí. Vale, van a caer 2 rayos al principio del turno. Sea como fuere, me voy a defender de todo este turno, ¿verdad? No me defiendo de todo, ni de loco, ni de coña. A ver, puedo hacer calambrazo. Y descargamos doble la oscuridad, ¿no? Es mejor. Sí. Vale, pues sacrifico 5 de daño, tío. A cambio de acelerar un poquito el combate, porque no veas lo lento que iba esto. Piedra afilar, voy a añadir primero algo. Defragmentar, piedra afilar, localizar y golpe. Está bastante bien. Y aquí debería descansar, ¿no? Porque viene élite y hoguera. Élite, hoguera, élite. Y vienen 2 combates, además. Sí, sí, son 13.
A ver, sea como sea, voy a tener que tirar un caos. Vale, muerto. Y defensa. Creo que es el creo que es lo mejor que puedo hacer. 8 y 6 son 14. Me puedo defender de todo, ¿no? Sí. Es lo primero que voy a hacer, defenderme de todo. Un relámpago. Bueno, de todo. Como uno. Está muy bien. Puedo descargar los orbes. Vale, perfecto. Me vendría genial autorreparación. Me vendría genial otro desfragmentar. A ver, cargar batería sería estupenda. Pero me voy a llevar otro desfragmentar. Acabeco, mi primer ataque se ha hecho de daño. El acabeco es que no me... Bueno, el primer piso está muy bien, porque puedo one-shotear bichos. Por ejemplo, este. Puedo darle un golpe y matarlo, ¿sabes? De un solo golpe. Pum. Desfragmentar. Voy a mantener eso ahí. Puedo matarle, creo. Efectivamente. Cargar batería, tío. Cargar batería sería estupenda. Carta de defensa. Por carta de defensa solo tengo 4 defender y un cuerpo reforzado. Me está haciendo falta defensa. Voy a intentar equilibrar la balanza entre ataque y defensa, ¿vale? Va a ser lo mejor. Caos. Defender todo. Y aprovechamos el acabeco. Iba a tirarme cargar batería para tener un mana más, pero creo que me gusta más aprovechar el acabeco. Defender. Desfragmentar. Calambrazo. Calambrazo mucho mejor que golpe, ¿no? Hay que localizar. Localizar mejor. Ahora sí le puedo descargar la sombra. La escarcha, perdón. No se la puedo descargar. Vale. Salto es buena carta de defensa, pero me gusta más barrio de haz o alta prioridad. Barrio de haz me va a venir muy bien como daño de área. Tengo un poquito de todo. Tengo defensa, tengo ataque, tengo daño de área, tengo buffos. De hecho, van a entrar los buffos aquí. Y creo que voy a esperar. Podría meter un localizar ahí, ¿eh? De bastante, además. Sigo teniendo acabeco, ¿no? Sí. Si tiro bucle, lo voy a despertar. Voy a buscar un caos y un calambrazo. Vale, tenemos un calambrazo. De hecho, puedo descargarle esto ahora. Cargar batería. Vale, creo que es un buen turno. Enfriar me va a venir muy bien. Eso me va a venir muy bien. ¿Me puedo defender de todo? Sí. Cargar batería. Vale, bucle. Buscar. Podría buscar un defender. Pero si tengo esto, ¿qué más da? O puedo tirar un holograma. A ver, holograma. Eso serían 4 y 10 son 14. Y holograma son 3, 17. Y podría buscar un calambrazo, por ejemplo. No, un calambrazo no. ¿Qué podría ponerme en el siguiente turno? O a la mano. Cuerpo reforzado. Es que para eso un salto y ya está. Caos. Me gustaría descargar la sombra. Vale, localizar es estupendo. Por 4, 32. ¿Puedo permitirme dar un golpe más? Está muerto. GG. GG.
Perfecto, chavales. Cable bañado en oro. El oro más a la derecha activa su pasivo una vez de forma adicional. Un loop. Me tengo que llevar buffer, gente. Me tengo que llevar buffer. Y de hecho la voy a mejorar ahora mismo. Vale, aquí tengo una poción de bloqueo y tengo la poción antigua para evitar el vulnerable, ¿vale? Pero bueno, con buffer doble... Uf. Uf, con eso puedo alargar mucho... Puedo forzar mucho, ¿eh? Con doble buffer. Vale, aquí voy a tener que golpear... Un defragmentar... Otro golpe. Debería tirar una escarcha y aumentarle el daño... ¿Qué me viene a continuación? Caos... Calambrazo... Tengo algo de concentración. No sé si tirar esto, la verdad. Me va a ayudar más adelante. Vale, primer buffer. Aquí voy a tener que tirar un localizar, seguro. Perdón, calambrazo, defragmentar, localizar. De hecho voy a descargar este. Y hemos ganado. GG. Ay, no puedo moverme. Me gustaría más... Conocimiento prejuicioso. O perjuicioso, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Otro desfragmentar puede ser un problema realmente, ¿sabes? Porque imagínate una mano en la que me vengan tres desfragmentar. Y no me venga nada de defensa ni nada. Alta prioridad creo que es mejor carta. Rehacer no. Demasiado RNG. Además, un defragmentar, si no está mejorado. Bueno, tengo la mochila, puedo descartar una. O sea, descartar. Al principio del combate siempre robaré dos más. Por lo cual quizá defragmentar. Es un poco riesgo esto que acabo de hacer. ¿Qué boss es, por cierto? La babosa. La babosa es un problema para mí. Me voy a arriesgar. Vale, fragmentar, golpe, cargar batería. Bucle, buenísimo. Localizar, golpe. ¿Le va a caer una cantidad de relámpagos a este señor? Esto me lo podía haber guardado para cuando se dividiera. Ah, lo he jugado mal, eh. Podía haber esperado que la babosa se dividiera y tiraba la escarcha esta, tío. Vale, esto es genial. Puedo tirar de fragmentar y buffer. O puedo tirar un buffer y un barrio. No, el barrio de puedo esperar con él. Voy a darle un golpe, bajarle un más la vida. Pero creo que prefiero tirarme el buffer ya. Vale, este puedo partirle. Mejor doble descarga primero. Vale. Ok, cuerpo reforzado. Mucho mejor así, ¿no? Barrio de haz me vendría muy bien. Me lo podía haber mejorado, hombre. Ok. Está bien así. Este lo puedo romper. De hecho debería romperlo. Me defiendo de todo, así que me voy a poner, bueno, una batería. Vale, puedo desfragmentar. Vale, con un poquito de suerte cae un rayo aquí. La defensa me hace falta, el bloquear no me hace falta, ¿verdad? Bloqueo de 12, bloqueo a este casi entero. 16, nada. Mira, y perfecto, además. Me defiendo de todo. Vale, cargamos esto, cargamos esto. ¡91 de edad! ¡Oh, Dios mío! ¡Pum, pum! Vale, perfecto. Hemos hecho una buena run desde este élite aquí. Este no me ha tocado, no me ha tocado, no me ha tocado. Artefacto y bloqueo. Prefiero la destreza.
Prefiero la... Bueno, no sé. La destreza sin cartas de bloqueo. Fíjate que prefiero el aprendizaje, ¿eh? Que forma de eco. El problema de forma de eco es lo cara que es. El problema de forma de eco es lo cara que es. Claro, luego es la hostia. Luego es increíble. Pero... es etérea, hay que mejorarla. O sea, mi forma de eco me encanta. Pero creo que ya tengo un buen mazo. Simplemente me hace falta más ciclado de cartas, ¿no? Con el aprendizaje automático me parece mejor. Tengo un mazo muy, muy, muy equilibrado entre defensa y robo de orbes. Porque en cuanto me tiro los cuatro poderes que tengo, que es 1, 2, 3, 4, bueno, y el bucle, 5, me queda un mazo muy pequeñito y muy competente entre defensa y orbes. Es que no tengo hueco para forma de eco. Y además sin mejorar es un problema, porque como es etérea, te crea esa necesidad de utilizarla, ¿vale? Aunque te cueste un turno. Claro, repito, luego es increíble, porque repites cada carta que tiras, la casteas dos veces. Prefiero aprendizaje. Poción de destreza. No sé si darme la poción de destreza. Prefiero la poción de destreza, creo. Ojo de Sneko. Casa diminuta. Si tuviera autorreparación, me llevaría la tacita, ¿eh? Pero igual la casa diminuta me renta más. Ojo de Sneko. Tengo un mazo barato como para liarme con un ojo de Sneko. O sea, no puedo ni esto ni esto. Así que casita diminuta. ¿Qué mejora? Mira, me mejora el aprendizaje de... ¿Otra poción de destreza? Ah, esto es del cofre. No, espérate. ¿El cofre te da para elegir carta y poción también? ¿Qué acaba de pasar? ¿Se ha bugueado? ¿Se ha bugueado y me ha dado dos cartas? ¿Dos recompensas? Bueno, turbo. ¿Qué tal un turbo? Es que el vacío. Romper no lo quiero. Me acabo de liar un poco, ¿eh? Porque he cogido la poción de destreza y la carta del boss. Y al abrir el cofre también me ha dado poción y carta. Bueno, en fin, da igual. Me gustaría este comerciante. Es un buen camino hacia él. Enemigo, evento, enemigo, tienda. Descanso, élite. Me gustaría buscar mejoras, la verdad. Los folletes van a ser un problema, creo. Los folletes pueden ser un problema para mí. Buffer no me vale de nada este combate. Aprendizaje. Los folletes pueden ser un problema. No tengo Claw ni nada por el estilo. Vale, tengo que tirarme este de fragmentar mejorado. Cargar batería y defender. 7 y 5 son 15. Siete y 5 son 12, perdón. 15, ¿sabes? Vale, puedo tirar un enfriar. Me gustaría mejorar doble descarga. Ok. Caos. 12 y 14, 26. 26. Y 12, 38. Tengo que jugar esto, sí o sí. Sí o sí. Vale, bucle. Barrio de A. Estos son 12 de defensa y me va a hacer 12, 18,
30. 30 de daño. Va a ser cargar batería y defender, supongo. Vale, despacito, ¿no? Ah, se van a bufar. Ok. Pero puedo acabar con ellos. Puedo acabar contigo. Puedo acabar contigo. Y para ese necesitaré relámpagos. Con que me venga un solo relámpago, creo que ya puedo. Vale, está bien. No ha sido mal turno. Ventisca. El problema de ventisca es que no tengo mucho ciclado de cartas. De. Mucho ciclado de escarchas, perdón. ¿Reciclar? No. Retorcimiento. Me la va a llevar. Arte de la guerra. Tengo que jugar con el arte de la guerra ahora. A ver, aprendizaje automático, caos de fragmentar. Ok. Puedo ciclar un orbe. Vale. Si no juego cartas de ataque, gano. Ay, me pica todo, gente. ¿Le puedo atacar de 14? No hace falta, ¿no? Puedo defenderme de todo. Cargar batería, por ejemplo. Defender. ¿Qué viene el siguiente turno? Me vienen bastantes cositas. Voy a jugar arte de la guerra. Voy a mantener el arte de la guerra. 11 por 2. 22. Puedo jugar un buffer. No puedo defenderme todo eso, así que buffer me va a venir bien. Así me puedo defender de todo. Y aquí sí que le voy a pegar, ¿vale? Voy a quitarme eso. Y creo que deberíamos poder matarle ahora. Con doble descarga. ¿Puedo hacer de fragmentar? A ver, doble descarga son. Sí, está muerto, tío. Bueno. Poción de bloqueo. Ventisca plus. O sea, no me das la ventisca normal, me la das plus. Como diciendo, por favor, llévatela, llévatela, por favor, llévatela. No me la va a llevar. Condensador. Condensador sí me renta muchísimo. La vela azul no me la voy a llevar. La flor alegre podría estar bien. ¿Hay alguna otra tienda en este camino? Voy por la derecha. ¿Por dónde iba yo? ¿Por la izquierda o la derecha? Ah, yo veo por la derecha, ¿verdad? Tengo élite, hoguera, élite. Sí, voy por la derecha. Y tengo otro comerciante de camino. Lo primero que voy a hacer es quitarme el weather, el retorcimiento. Me voy a llevar el condensador. Tío, flor alegre teniendo arte de la guerra. Si juego bien, no me hace falta. Condensador. Transformar de reliquia especial. Transformar dos cartas. El Jax no me interesa, evidentemente. Así que voy a transformarme. Voy a transformar dos golpes. Consumir y conocimiento, tío. Uff. Vale, tenemos condensador mejorada. Problema, no tengo defensa ese turno. Tendría que tirarme la poti. A ver, condensador ahora mismo no me hace falta. Aprendizaje puede ser una carta óptima. Caos también. De hecho, caos va a ser mejor. Puf, dos oscuridades, no. Ahora puedo tirarme un bloqueo. Aprendizaje automático. Porque en el siguiente turno puedo robar, por ejemplo, cuerpo reforzado. Y de hecho creo que voy a defenderme. Son dos heridas.
Buffer. Voy a jugar el conocimiento prejuicioso. Y voy a ir a contrarreloj. Vale. Vamos a descargar ese orbe. Primero desfragmentar. Descargamos ese orbe. Y con buffer puedo bloquear los dos ataques que vienen a continuación. Bloqueo uno y evito los otros dos. Vale. Ataque de 24. ¿Puedo consumir? ¿Aumentar el daño de la oscuridad? Esa oscuridad la voy a descargar con esto y va a meter unas hostias. O prefiero defenderme de todo. 8 y 5 son 13. 3 y 7, 20. 20 y 7, 27. Creo que es mejor y además puedo localizarle y aumentar el daño de la oscuridad. Con doble descarcha. Con doble descarga. Esto lo voy a reventar, ¿eh? Brazalete Yuzu, perfecto. Glaciar. Gracias. Forjar. Aquí me podré forjar el conocimiento, creo, ¿eh? Cuerpo reforzado, mejor. Ay, glaciar. A ver, enfriar. Esto va a ser lo primero que voy a hacer. Aunque puedo tirar de fragmentar primero. Sí. Ok. Son 12 de defensa. Creo que debería tirar un barrio de haz. 6 por 3, 18. Estos son 12. Sí. Oh, le podía haber dado con esto y le mataba. Herier. En fin, qué mal lo he hecho. Conocimiento prejuicioso, bucle. ¿Debería utilizar conocimiento ya? Sí. ¿Qué me viene el siguiente turno? Fragmentar, defragmentar, calambrazo. Este combate se me va a complicar muchísimo, tío. Esto se me va a complicar una barbaridad. A ver, buffer, condensador, cargar batería, caos. Voy a tirar caos, ¿eh? Se me está complicando una barbaridad, tío. Madre de Dios. Uf. No, me muero. Uf, se me ha complicado mucho, tío. Se me ha complicado mucho. Me ha faltado, yo creo que me ha faltado aquí daño de área. Algo me ha faltado en este combate, pero se me ha complicado una auténtica barbaridad. Muchísimo. Creo que me he centrado mucho en poderes y en defenderme y me he olvidado del daño. Quizá el no haber matado a este, el error del golpe en lugar de localizar, igual me ha costado la vida, ¿eh? Pero madre de Dios, cómo se me ha complicado este combate, tío. No esperaba que se me complicase tanto. Voy a volverlo a intentar, ¿vale?
Vale, eliminar una carta del mazo, recibir 100 de oro, una reliquia rara aleatoria, a cambio de todo mi oro. Reliquia rara aleatoria está muy bien. Tutun, 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 tutun. 1, 2, 3. Este camino es bueno, ¿sabes? Este camino por aquí es bueno. Así que a la tienda llegaré sin pasta. Voy a llevar 100 de oro. Con 100 de oro me quito una carta y me compro algo ahí, alguna carta o algo. Es mejor comprar que la reliquia rara. La reliquia rara puede ser muy buena, ¿eh? Es una reliquia rara. Me la voy a llevar, tío. Mira, una antigua. Perfecto. Es muy raro de ver la reliquia antigua, ¿eh? Es muy rara de ver. Vale. Calambrazo, golpe, golpe. 5 de fuerza, joder. Pam, pam, pam. 2 descarga, está muerto, ¿verdad? Sí. Barrido de haz, aerodinamizar. Es que aerodinamizar. Está muy bien aerodinamizar. No te va a engañar. Por 2 son 15 de daño y reduce el coste. Me va a llevar a aerodinamizar. Yo puedo one-shotear a uno. Bien. Y a este puedo matarle también. Vale, buen turno, ¿no? Cuerpo reforzado. Tengo mucho oro. Golpe fuera. Aquí creo que iré un poquito más rápido, ¿vale? Esto es demasiado bueno. La putada es que no me puedo llevar estas dos, ¿no? ¿O sí? Almohada real, me gusta mucho. Pero creo que descarga estática. A ver, aerodinamizar es una buena carta para un mazo de escarchas. Descarga estática es genial, pero genial. Me puedo pillar una descarga estática y quitarme otra carta. Lo que pasa es que descarga estática es como, venga, pégame. Y para eso me haría falta un poco de sustain. Por ejemplo, autorreparación. Autorreparación la necesito mucho. El oricalco no lo quiero. La almohada real, tío. Es que, a ver. Yo aquí voy a forjar. ¿O por dónde voy? Voy por aquí. Combat élite, hoguera. Vale, ¿qué me puede ayudar en el élite? Es la pregunta. Una descarga estática. Sí, y me quito un defender. 1, 2, 3, 4 de cartas de defensa. 5. Nada, me va a quitar un golpe. Voy así. Curar 23, PV máximo más 5. Bueno, puede ser élite, hoguera élite. Dos hogueras por arriba, con un élite en medio. Y aquí sería élite, hoguera, hoguera. Aquí hay 3 hogueras de camino. Y aquí también. Una, dos, 3 hogueras. Es lo mismo. Una, dos, 3 hogueras. Por esta tienda no voy a pasar. Creo que voy por aquí porque además hay más eventos y hay un élite. Mejor aquí que puedo forjar. Puedo forjarme la descarga estática. Cada vez que me haga daño, invoco 2 relámpagos y así la voy matando. Y además con el condensador rúnico. Perfecto. Vale, descarga estática. Aerodinamizar. Ahí está, perfecto. Tururu. 7 por 3 son 21. Bueno, puedo darle un golpe y comerme 6. Creo que es mejor, ¿no? Y así invoco 2 relámpagos más. Ok.
6 por 3 son 18. Aerodinamizar. Se acabó. Necesito autorreparación. Reloj de bolsillo. Localizar. Curar 19. Qué bueno, ¿no? Varya. Bueno, la aprovecho con aerodinamizar, por ejemplo. Pero no es que sea la hostia, precisamente. Descarga estática y me defiendo. A ver, ¿puedo simplemente? Puedo no comer daño, simplemente. Puedo hacer esto y hacer una descarga estática. Ya está. Caos destilado. Turbo. Rehacer, arañar. El Tori es muy buena reliquia. Vale. Estaban tardando los bichos, ¿eh? Estaban tardando bastante. 6, 6, 6, 18. Puedo tirarme una bendición de la forja y defenderme prácticamente todo, pero a cambio de no hacer daño. No les mataría. Mataría a uno, si acaso. Bueno, puedo jugar esto. Caos destilado. Ok. Ya se puedo hacer así. Y puedo localizar a uno de estos. Vale, pues estupendo, ¿no? Descargamos orbe. Hace falta de 8 y 8. Este puede morir. Bueno, puedo defenderme todo. 8 y 6. 8 y 6 son 14. Vale, puedo tirar un calambrazo. Cuerpo reforzado. Aerodinamizar. Localizar. Bueno. Voy a seguir forjando cartas. Debería forjarme los calambrazos y las doble descarga, ¿vale? Para reducir el coste y poder jugar más cartas en el turno. Élite, hoguera. Élite, sin duda. Descarga estática, me viene muy bien. Calambrazo. No ha sido un buen primer turno. 7 por 3, 21. Localizar y 14 de defensa. O aerodinamizar a cambio de comerme 16. El buen Tori. Esto seguro. Y estos son 16. No le mato, ¿verdad? Con un calambrazo y un golpe le puedo matar. A ver, déjame calcular esto, ¿vale? 50% más de daño de orbes. Por lo cual, estos son 8 y 8, son 16. Recibiría. Espérate. 12 y 12 son 24. Ok. Yo creo que sí le mato. O se va a quedar a muy poca vida. Porque esto le harán 4. 4, 16. No te creo que se va a quedar a uno de vida. Uno de vida, tío. Uno de vida. Lo he intentado calcular al milímetro, pero no ha habido manera. Podría llevar una cabeza fría. Sí, con la cabeza fría. ¿Qué boss es? Vale, pues puedo forjar. Cabeza fría para robar dos cartas. Calambrazo gratis. Nah, cabeza fría. Vale, este boss, por cierto, tiene una particularidad que nunca comento. Y es que cuanto menos vida tiene... No, mentira, este no es. Es el de los fuegos. No, este no, olvidadlo. El de los fuegos, perdón. El que castea 6 fuegos.
te hace más daño cuanta más vida máxima, o sea, cuanta más vida tienes. O sea, que si tú entras al boss con poca vida, el tío te hace poco daño con los fuegos. Nunca lo comento, y es interesante. Pero tirar localizar no vale la pena ahora, ¿no? A lo dinamizar. De hecho, podría romperle. Tres y nueve son 12. ¿Puedo hacerle 12 de daño? Puedo hacerle 12 de daño, sí. 7 y 7 son 14. Y un calambrazo. Cabeza fría mejor. Pom, 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 pom. Pom. Me puedo defender. Aerodinamizar. Buen Tori. Buen chico. Aerodinamizar. ¿Vale la pena aerodinamizar ahora? Tum, 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 pam. Creo que no vale la pena ya descargar los orbes que tengo así. Voy a comer un poquito de daño. Ah, se me descargan, claro, me pega ahora y se me descargan. Bueno, no pasa nada. Localizar. Aerodinamizar. Calambrazo. Así estamos bien. El localizar es muy bueno, ¿eh? En un mazo de relámpagos es Dios. Vale, cabeza fría, estupenda para ponerlo detrás. Y... golpe, cuerpo reforzado. Cabeza fría. Quería tirar esto. Pero no hallaba cómo. Buena, buen combate, GG. Poción de color. A ver, todo es muy bueno. Todo es muy, muy bueno. Creo que conocimiento prejuicioso es mejor aquí. Porque ya tengo muchos orbes con descarga estática y cabeza fría. No me hace falta arcoiris. Pero arcoiris es buena. Es muy buena. Mira, conocimiento prejuicioso. Collar de esclavo, shocker. Caja de Pandora. Caja de Pandora no. No hay caja de Pandora. Si me quito la defensa. Si me quito los defender, lo puedo pasar muy mal. Collar de esclavo es buena. Pero me voy a llevar el shocker, fíjate. Voy a llevarme el shocker y voy a intentar jugar tanto con el shocker como con el reloj de bolsillo. Que lo uso poco, ¿vale? Tengo muy poco en cuenta el reloj de bolsillo. Vale, cabeza fría, calambrazo. Vale, el reloj de bolsillo lo que hace es cuando juegues 3 o menos, el siguiente turno robas 3 cartas adicionales. Eso está muy, pero que muy, muy bien. Descarga estática, me hace falta jugar descarga estática. Conocimiento prejuicioso seguro. Esos son 6 de defensa, por lo cual me tengo que tirar un defender y un aerodinamizar. ¿Puedo defenderme de 22? No puedo defenderme de 22. Solo tengo 6 en mano y 5 aquí, lo cual son 11. Bloquearía uno, pero el otro me lo como. Así que descarga estática. Aerodinamizar. No, defender, defender. ¿Qué viene el siguiente turno? Vale, el siguiente turno puedo permitirme no jugar reloj. ¿Me la juego la poción de color? ¿Hay algo que haga daño suficiente para matarle? Creo que no. Vale, da igual.
tío, la autorreparación, la necesito, la autorreparación. Tajo. Esto no puede ser. Barrio de Haz me va a venir muy bien, más que Tajo. Desfragmentar, cabeza, enfriar. Estas dos cartas las necesito. El cable habría sido increíble. ¿Me puedo llevar esto y esto? 7 y 8 son 150. Sí, 160 de oro es esto. Pero no, no puedo quitarme carta. ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde iba yo? ¿Yo por el centro? Dos hogueras, un élite. Vale, este camino me gusta. Obtengo una poción por 6 de vida. Gana 90 de oro por 6 de vida. Una carta sin color por 6 de vida. ¿Debo ser avaricioso? Hay una tienda, ¿no? De camino. Arriba hay una tienda. Creo que no debería ser tan avaricioso, porque puede pasarme factura este combate. No. Bueno, puedo ir por aquí. Sabía que iba a ser un enemigo. Lo sabía, tío. Es que de verdad. Pues calambrazo. No, calambrazo no. Defender, defender. Vale, así robo tres cartas. Eso me ha dolido, ¿eh? Descarga estática. Conocimiento. Vale. Ok. 21. Pa, pa, pam. Ahí tengo 20 ya. Pa, 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 pam. ¿Está muerto? Sí. Poción de bloqueo. Autorreparación. Gracias. Y aquí me voy a curar. Ah, el Snecko. Qué asco le tengo al Snecko, tío. Tengo que tirar un aerodinamizar. No. Me putea, ¿eh? Eso me putea bastante. Ok. Me defiendo de todo. 10 de daño. Aerodinamizar de cero. Localizar. Y enfriar. Ay, tenía que haberme puesto la autorreparación, la verdad. Cargar batería. Me falta defensa en este mazo. Tengo dos cartas de defensa. Cuatro cartas de defensa, cinco, las escarchas, cargar batería, no, bombardeo, o sea, bombardeo puede estar muy bien,
Como sustituto un golpe. Así me puedo quitar los golpes poco a poco. Forjar. Conocimiento prejuicioso, 1-5. En lugar de 4. 5-4. Autorreparación para tener más sustain. Innata, no me interesa. Estoy entre autorreparación o conocimiento mejor. Pintura de guerra, uff, dos cartitas mejoradas. Por favor, dame algo bueno. Cuerpo reforzado. Me va a mejorar los defender, seguro. Cuerpo reforzado y calambrazo. Eso es muy bueno. Dentro de todas las posibilidades ha sido la mejor. Puedo ir por aquí, una hoguera al final. O puedo ir por la derecha y tengo dos hogueras. Lo que pasa es que son demasiados enemigos. Uno, dos, hoguera. Élite y hoguera. No puedo ir a la tienda. Por aquí hay tres eventos. Nada, tengo que ir por la derecha, gente. Por la derecha sí o sí. Conocimiento. No tengo defensa el primer turno, en serio. Carta de bloqueo. Bloqueo el daño de la... de la monja esta. Bueno, puedo buscar defensa. Vale. Vale. No puedo jugar el reloj este turno. Pero el golpe de la monje me canaliza dos de estos y me solo pierdo uno por el Tori. Creo que ha sido lo mejor. Defragmentar, defender, defender va a ser lo mejor, creo. 3 y 7 son 10. Voy a jugarlo todo. Quería el reloj, pero tengo que apurarme. Tengo el conocimiento prejuicioso. Tengo que darme prisa. Autorreparación. Qué bueno. Vale. Localizar. Esto va aquí seguro. Esto también. Y voy a por ella, saco. Me da igual la... perfecto. Me da igual el reloj. Buena. Bastante bueno el turno. Otra descarga estática no me renta. Muerte y desolación. Uf, muerte y desolación es una buena carta, tío. Nah. Por favor, que no sean los pollos. Vale. Paso del reloj. A ver, calambrazo, aerodinamizar. Calambrazo barrido. Esto. Me llevo el relojete. 10 y 11. Vale, tengo 9 de defensa. Podría bloquearlo todo, realmente. O casi todo. Me quedo sin reloj. Vale. 3 por 8, 24. Aquí sí puedo jugar reloj. Tururú, tururú. Tío, el cuerno de Goblin. Cuando mueren por el relámpago. O sea, el cuerno de Goblin con Cuervot es una putada. Porque cuando mueren por relámpagos pierdes la energía y la carta. 11, 7. Vale. Buen turno. Buen combate. Barrera de vapor. Me tengo que llevar aquí
seguro. Más que frío repentino, una barra de vapor. Está muy bien. Y aquí forjamos... ¿Qué puedo forjar aquí? Autorreparación. Yo creo que con 7, curándome 7 está bien ya. De fragmentar. ¡Oh! Los que me mataron antes. Los que me mataron antes, ¿eh? Aquí no voy a jugar reloj. Paso. No puedo jugar reloj. 9x3, 27. ¿Puedo permitirme esto? Perfecto, ese Tori, tío, qué maravilla. Vale, desfragmentar, autorreparación, conocimiento. Bueno, conocimiento no sé yo si es buena idea. Sí, voy a jugarla. Tenemos reloj todavía. Sí que ha sido buena idea, sí. Aquí tengo que jugar enfriar. Esto seguro. Tengo que defenderme de todo eso, ¿eh? Perfecto, me defiendo de todo. Esto. ¿Puedo robar? Bueno, no sé si me defiendo de todo. Si aquí no cae ningún rayo, voy a comer mucho daño, ¿eh? Voy a pasar del reloj, gente. Tengo que sacrificar el reloj. Me perdonaréis, ¿vale? Vale, perfecto. Qué diferencia entre la partida de antes y esta, ¿eh? Rama marchita. ¿Tenemos cartas que se agoten? El enfriar. No quiero nada realmente. Bola relámpago, si pudiera quitarme los dos golpes estos, me la llevaría. Pero me gusta cómo está el mazo ahora. Me gusta mucho cómo está el mazo ahora. Por 8, 24. Vale, hay que jugar enfriar. Desfragmentar. Creo que defender es un poco irrelevante, ¿no? Porque me defiendo de 3 y 4 son 7. Reduciría uno con el Tori, pero los otros 16 me los como. Así que igual o multilanzamiento o descarga. Descarga va a estar mejor. Descarga va a estar muy OP. Sacrifico el reloj. Conocimiento. 60 de daño. Creo que está muerto ya. Creo, Autorreparación. Vale, ha sido un combate muy digno. Cuerpo reforzado, creo que me lo voy a llevar también, Otro cuerpo reforzado. Aprendizaje automático, jugando bien con reloj, no me hace falta. Me voy a llevar otro cuerpo reforzado, Y aquí voy a forjar. ¿Qué debería forjar? Enfriar para tenerlo innata y utilizarlo con la rama. Bombardeo. Quiero quitarme los golpes. Desfragmentar. Espérate. Cabeza fría. Fragmentar. Localizar. 14 o 9. Le voy quitando los artefactos. Vale. 8x2, 16. Enfriar va a estar muy bien. Vale. No, están todavía no. Son 16, ¿no? Vale, perfecto. Me faltan escarchas. Perdón, me faltan relámpagos como para que esto me rente. Reboot.
Esa descarga estática me acaba de doler en el alma. Me acaba de doler mucho que me haya quitado eso. Vale, calambrazo. La descarga estática me acaba de joder que me lo haya quitado. Me acaba de doler mucho. He sacrificado el reloj, pero necesito mi descarga. Un rayo aquí. ¡Ah! Vale, si viene bufo, hiperrayo, ¿vale? Ok. Tengo cuerpo reforzado el siguiente turno. Si juego bien este, puedo jugar dos cartas más. Siete de daño por... 7 por 6. 42. Puedo matar a ese. Conocimiento prejuicioso para defenderme del hiperrayo. Descarga estática. 8 por 5, 40. 40 y 11, 51. Perfecto. Y me pega de 8. Me viene genial. Le quitamos un artefacto más. Así que analizo dos relámpagos. Bien. Bombardeo me viene puta madre, gente. Ok. Aerodinamizar. Vale, ahora voy a intentar acelerar. Si por 2, 32. Que me pegue. Que me pegue, que me pegue, que me pegue. Vale, es hora de reventarlo. Buenísima, let's go. Aceite de Sneko. Amplificar no me la voy a llevar, fíjate. Amplificar es muy buena carta, pero es que siempre se te queda muerta en la mano. Creo que prefiero electrodinámicas, porque además con el condensador, si te viene de mano, no poder forjar más. Astrolabio, astrolabio me lo voy a llevar, Voy a ponerme, voy a quitarme golpe, golpe. La llave no me hace falta teniendo ya el shocker. Tengo 4 energía y me sobra la energía, porque intento jugar menos cartas posibles para tener reloj de bolsillo. Así que martillo de fusión tampoco. Me voy a llevar el astrolabio. Me quito golpe, golpe. Y un defender, supongo. Tormenta. Otro aerodinamizar mejorado. Y duplicar energía. No está nada mal. No son malas cartas. No son para nada, malas cartas. ¿Buscamos eventos? A ver, los élites. Vale. Voy a buscar eventos. Vale, tormenta, electrodinámicas. Y defender. Conocimiento prejuicioso y ganamos. Aquí está.
Esos son 60. Se mueren. Por si acaso, descarga estática, barrera de vapor, defender, enfriar. Poción de cultista. La poción de Sneko no me gusta. Un jefe del acto 1, mejorar todas mis cartas a cambio de no poder curarme. No te digo yo que eso no me tiente. O sea, no te puedo negar que eso no me tiente. Vale, lo de mejorar todas tus cartas. Lo que pasa es que si tengo un mal combate y me quedo a 10 de vida, solo puedo curarme con autorreparación. Y eso es malo, malo, malo. Porque autorreparación solo son 7. Voy a intentar llegar a Time Eater. Así que voy a llevarme la lucha del acto 1. Tormenta, descarga eléctrica y aerodinamizar. Jugamos 3 cartas para el siguiente turno, perfecto. Poderes, no me quedan, ¿no? A ver. Vale, paso el reloj este turno. Electrodinámicas. Maravilloso. Me quedo sin... No me di cuenta que me quedé sin energía, tío. Vale, con electrodinámicas ya deberíamos ganar esto. Desfragmentar. Cabeza fría. Sí. Ya no pueden volverme frágil. Seguimos. Uff, qué manita, ¿no? Tormenta. A ver, tormenta, electrodinámicas, cabeza fría. No, electrodinámicas, cabeza fría, defender. No. Cabeza fría lo primero, ¿vale? Defender. No, defender no. Conocimiento prejuicioso, electrodinámicas. Es mucho mejor, ¿no? Me defiendo de más. Además, con el Tori lo reduzco a 1. Perfecto. Y ahora, desfragmentar, calambrazo, enfriar. Me defiendo de todo. Ah, hostia, la quemadura. Gerier. Localizar y está muerto ya, creo. La autorreparación, no me la he tirado. Las prisas no son buenas. Disipadores. Creo que me voy a quitar la poción de cultista y me voy a dar el bloqueo. Nah. Panacea es una carta muy buena con el conocimiento prejuicioso. Vale, este boss es horrible. Tormenta, desfragmentar. Descarga estática. ¿Panacea? Ah. Bueno, barrio de haz. ¿Panacea? ¡Ay, dame la panacea! Vale, me puedo defender. 6 y 4, 10. ¡Tori! ¡Qué bonito es el Tori! Vale, pues panas... No. Panacea no. Aerodinamizar. Electrodinámicas. Y la escarcha.
Panacea. Vale, para el siguiente turno igual lo tengo. Así que aquí hay que... Vulnerable no hace falta. Calambrazo. Calambrazo, aerodinamizar para sacar más daño. Esto no lo quiero poner, ¿no? Mucho mejor así. Vale, panacea, conocimiento prejuicioso. Lo que hace panacea y conocimiento prejuicioso es comerse el efecto negativo de conocimiento prejuicioso. ¿Vale? Como el artefacto que tú te pones, el efecto negativo del conocimiento, que es lo de reducirte uno de concentración cada turno, se come eso. Por lo cual te da los 5 de concentración gratis. Bueno, gratis, ya me entendéis. 9 por 3, 27. 27, no, 36. Sí. Y... voy a pasar del reloj, creo, para defenderme de todo. Bueno, podía haberlo reducido a 1 con el Tori. Pero bueno. 45. Tú estás borracho, ¿no, amigo? Localizar, así te vas a comer una buena castaña. Esos son 18. Voy a pegar de 45. A ver, yo espero y aspiro que me venga un cuerpo reforzado el siguiente turno. Vale, y ya que he gastado todo, pues... eso no lo bajo a 1, qué pena. 50. Pues no me ha venido conocimiento prejuicioso, ¿no? Perdón. No me ha venido, tío. Bueno, pero con esto yo creo que muere ya, ¿eh? Sí, está muerto. Conocimiento prejuicioso no, el cuerpo reforzado. ¿Cómo sería el nombre? Barrera de vapor plus. Es que tengo ya 25 cartas en mano, pero bueno, tengo bastante robo de vida, de robo de cartas con el reloj. No, no me va a llevar. Aguanto la tentación. Forjar. Panacea. Odio a este bicho. Odio a este bicho, ¿eh? No sé si lo he dicho algunas veces. Lo odio. Tormenta, electrodinámicas. Autorreparación. Fin de bloqueo. Lo bueno es que con Cuervot. Con Cuervot no tengo que pegarle, ¿sabes? La panacea, ¿dónde está? Tormenta, descarga estática. No. Vale. Doble panacea. Localizar. Nueve por tres, 27. 16, eso está mejor. Cabeza fría, barrera de vapor. Enfriamos. Y listo. Como 6, qué pena. Desfragmentar, seguro. Cabeza fría. Vale, mucho mejor. Mucho, mucho, mucho mejor. Aerodinamizar primero y romper. Bueno. Basta. Uf, condensador. ¿Me renta condensador? Creo que sí. Disco de datos. Qué bien. Me viene fantástico. A ver, podemos ir hoguera o tienda. Creo que es tiendas mejor, ¿verdad? Tenemos muchísimo dinero.
Espejo de Dolly. Hay algo que me gustaría me gustaría multiplicar. Conocimiento prejuicioso. ¿Te imaginas que me viene panacea y doble conocimiento prejuicioso en mano? Uf, eso puede ser increíble. Eso puede ser increíble. Lo hacemos. Lo hacemos. A ver qué tal. Aquí tengo un defender. ¿Otro de fragmentar? No, no. Tengo ya... Tengo uno. Doble conocimiento. Es suficiente. Carta de bloqueo. Vale, este tío no me gusta un pelo, ¿eh? Este tampoco me gusta a mí. Aquí va a tener que ser tormenta, conocimiento... 100%, ¿vale? Tormenta. Localizar. Conocimiento prejuicioso. Le quito 18 de daño con esto. Voy a sacrificar el reloj. A ver, momento. 18 menos 30, 31 menos 18 seguiría 13. Ah, no, se queda 5. ¿Por qué? Ah, porque tenía esto. El lock on. Lo he calculado muy mal, me lo merezco. Panacea, conocimiento prejuicioso. Vale, le reduzco todo, ¿verdad? 13, 13, 13 son 39. 39 con lock on, le reduzco todo. Así que puedo jugar una carta más de fragmentar. Estupendo. Condensador. Desfragmentar. Calambrazo. Bueno. Ya no me hace falta el reloj. Pobrecito para hacerme daño, ¿eh? Pobrecito para hacerme daño. Me gustaría matarle. Creo que nunca le he podido matar, ¿eh? Creo que nunca he llegado a matarle. Si tuviera loop. Localizar. Eso le va a doler mucho, ese localizar. Tuve que haber tirado el duplicar energía antes, pero bueno, da igual. ¡Wow! Si le mato este turno. No le puedo matar este turno, ¿verdad? Qué pena. Descargar, rehacer. No le puedo matar este turno, creo. No, no le mato, tío. Oh, por muy poco. 87. Un turno más y acabo con él. Creo que te dan un logro por matarle. ¿Otro condensador, campo de fuerza? No, no me interesa nada. Bueno, campo de fuerza es una carta de bloqueo gratis, pero... Nah, tengo ya un mazo muy bueno. Forjar condensador, forjar cuerpo reforzado. Localizar, creo que localizar es mejor. De mano no quiero enfriar, no quiero... Las cartas innatas se consideran... ¿Cómo decirlo? Cuando tú robas cartas, ¿vale? Hay un número finito de cartas que robas. Por ejemplo, al principio de tu turno robas 5 cartas en total. Con el otro, con el reloj, 3 más. ¿La carta innata cuenta dentro de esas cartas que robas? Eso no lo sé, ¿eh? O simplemente aparece en tu mano y luego aparecen las demás de robo. No sé si me estoy explicando bien. Me estoy explicando como puedo, ¿eh? Soy malísimo para explicarme. ¿Qué puedo mejorar, condensador? Creo que tengo un mazo muy bueno para haber ido por corazón. Podía haberlo intentado, ¿eh? Podía haber intentado ir a por corazón. Ah, ¿qué sería lo mejor para mejorar? ¿Cuerpo reforzado, tío? ¿O la innata?
Condensador no me hace falta. No, porque es que con reloj voy a sentirme presionado a utilizarlo. Cuerpo reforzado. Tormenta, descarga estática. Cuentan para el cuerno. Para el cuerno, para el reloj. Sí que cuentan, sí. Me hace falta duplicar. Solo puedo jugar dos cartas más, no hace falta duplicar. Descarga estática y aerodinamizar aquí. Buah, se me ha casteado el conocimiento prejuicioso. Bueno, Electrodynamics, defragmentar. Buah, la que van a comer. La que le está cayendo, tío. Vaya mazo, tío. Ah, embotellada, perfecto. Ah, tengo demasiados poderes ya, tío. Voy muy, 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 muy fuerte. Tormenta, cabeza fría. Calambrazo. No vamos a jugar ninguno de estos. Me comes el nabo. Localizar. Enfriar. Aerodinamizar. Espera, no tener el conocimiento prejuicioso, pero bueno, va a jugarlo, pues seguramente me vengan al siguiente turno. Electrodynamics, hace falta Electrodynamics. Condensador. Por 2, 20. Bien, perfecto. Bonito defenderme ahora. Cabeza fría. Una más. Una carta más. No, esto no vale la pena. Y aerodinamizar, no, localizar, aumentar el daño que recibe. Bueno. Perfecto. Esto no me hace falta, esto tampoco, electrodinámicas tampoco. Condensador. Localizar. Vale, Tiny Eater también tiene otra peculiaridad, ¿vale? Y es que mientras menos cartas juegas, menos fuerte es. Porque cuantas más veces consigas su distorsión temporal, o sea, cuando tú juegas 12 cartas, gana 2 de fuerza, ¿vale? Así que conviene crearte un buen ciclado de orbes y no jugar más cartas. Por ejemplo, aquí tengo que jugar Tormenta. Barrido. Mira, electrodinámicas. Y ya está. ¿Vale? Tengo que jugar lo menos posible. Cuantas menos veces consiga su distorsión temporal, más débiles. La panacea me habría venido muy bien. 9 por 4, 36. Bueno, puedo buscarla. ¿Vale? Y ahora, vale, pierdo el reloj, pero... Pero una cabeza fría me va a venir muy bien. Y un cuerpo reforzado. Vale, suficiente. He jugado demasiadas cartas, de hecho. Algo de dañito, no está mal. Ah, me ha quitado el artefacto. Iba a tirarme otro de esto, eh. Necesito escarchas realmente.
¡Qué bonita jugada! ¡Qué bonita jugada! ¡Qué bonita jugada! ¿Vale? La agitación del núcleo te da un artefacto. Por lo cual, agitación del núcleo, conocimiento prejuicioso. Perfecto, y encima juego 3 cartas, suficiente. Ya está. ...48. Está muy pesado, ¿eh? Son 26... tengo que hacer que... una distorsión temporal. Me está obligando, ¿eh? ¿Tengo algo de defensa en mano? No. Aparte de esto... tendrá que ser un localizar, supongo. Podría ser la descarga. No, localizar va a ser mejor. Ay, espérate, si tengo esto... Bueno, la única carta que puedo jugar ahora creo que va a ser la de amplificar el daño de los orbes. Para que reciba más daño, ¿vale? Me va a pegar fuerte. Me va a pegar muy fuerte. Pero bueno, no pasa nada. Y aquí... nada, no juego nada. Se va a bufar. Cuando le bajas la mitad, se bufa. Creo que gana fuerza y se recupera la mitad de la vida. Así que... no hace falta hacer nada, creo. Ah, se cura simplemente. Vale. Desfragmentar está bien. Pero es con un condensador. Y un localizar. De hecho, creo que va a morir ya. Listo. Bastante fácil, la verdad. Tuve que haber ido por las llaves, tío. Tuve que haber ido por las llaves. Tenemos un mazo brutal, pero brutal. Ah. Bueno. Nivel de ascensión 18, perfecto. Hemos jugado muy bien. Creo que hemos jugado bien. Tuve que haber ido por las llaves. No sé, que las suelo evitar. Soy muy cagado con las llaves, ¿eh? Soy muy cagado con el corazón porque lo encuentro muy broken. Muy broken. No sé, nunca me siento preparado para ir a por él. Pero este mazo era muy bueno para corazón. Yo creo que este mazo era perfecto para corazón. Ah, me faltó eso. Pero bueno, gente, doble episodio, hora y media. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Comentadme cositas de esta partida, que creo que hemos jugado bien, ¿vale? Hemos jugado más tranquilitos, hemos estado pensando. Hemos calculado muy bien las cosas. Algún que otro error por ahí, pero creo que en general bastante guay. Así que nada, espero que os haya gustado. Hasta otra, chao.